Buenas noches, señoritas. Tenía el micro apagado, estaba hablando solita. Buenas noches, profesora. ¿Cómo están, chicas lindas? Voy a enviar el enlace de su asistencia. Profesora, buenas noches. ¿Cómo estás, Aide? Buenas Buenas noches, noches. profesora. Bien, gracias, Hola, chicas. Miss. ¿Cómo están, lindas? ¿Cómo están? Espero que bien. Bien, Hola, Roxanne. gracias. Te he visto aplaudiendo ahí, Roxanne. A ver, déjenme un ratito buscar. Misita, disculpe. La Sí, semana Aide. pasada, el día miércoles, no tuve fluido eléctrico y nada, ni señal, nada, Miss, y no pude ingresar a su clase. No te A las dos preocupes. clases desde las 6, Miss, estaba lloviendo fuerte y no pude ingresar, ¿Dónde Miss. vives, Aide? En Ayacucho, Miss, Ay. Y ahí la a lluvia una es hora de potente, Ayacucho, ¿no? Miss. Sí, pues, misita, ahorita está que llueve fuerte y me quedé sin nada de internet, Miss. Estaba desesperada, no sabía ni qué hacer, ni para Uy, no, qué comunicar, feo. nada. Sí, pues, misita. ¿Vives en la ciudad o vives al fondo ahí de Miss, estoy todavía? a 1 hora y 20 de Ayacucho mismo, Miss, de Huamanga. O sea, en Ah, de Ayacucho hay muy Huamanga, de la diversos. capital, ¿no? Sí, misita, Pampacangallo se Ah, llama mi lugar, Miss. Es un distrito. Pampacangallo. Sí, misita. Y la provincia es Cangallo. Sí, pues, Cangallo. Miss. Ya, chicas, registren su asistencia, por favor. Recién hace poco hubo nombramiento, no sé si se enteraron. Era toda una trifulca el proceso de nombramiento, chicas. Deseo algún día ver sus nombres en la lista. Mis buenas noches, Hola, compañera. Connie. Mis, ¿podría enviar el link, por Ok. favor? Gracias. Ahí está. No estoy abriendo otra diapositiva, chicas. Creo que estoy. A ver, a ver, a ver. Ya, chicas, voy a compartir la pantalla, ¿ya? A ver, hoy día me toca evaluar con rúbrica. Para evaluar este trabajo, van a hacer un trabajo de investigación y voy a dejar la rúbrica en la plataforma, ¿ya? ¿En qué va a consistir este trabajo? Este trabajo va a consistir en que ustedes van a hacer un trabajo de investigación, llámese monografía, y le van a subir a la plataforma. ¿Ok? Pero ¿de qué vamos a hacer este trabajo, Miss? De lo siguiente, ahorita les muestro. Ya, este trabajo va a consistir en que van a elaborar una monografía, señoritas, de cuáles son las características, atentas, de los niños entre los 0 a 3 meses. ¿Ok? ¿Cuáles son las características fundamentales y cuáles son las señales de riesgo? ¿Ok? Les estoy diciendo a grosso modo, que va a estar colgado en la plataforma. ¿Ya? Quiere decir que ustedes van a investigar cuáles son las características fundamentales del grupo 1, ¿no? Que son los niños de 0, recién nacido, hasta los 3 meses. Y a su vez, cuáles son las señales de riesgo que estos niños de 0 a 3 meses tienen, ¿ok? Eso es uno. Luego, hay otro grupo, el grupo 2.
Okay. El grupo 2 corresponde a los niños de las edades de 4 y 9 meses. Lo mismo, ¿cuáles son las características de este grupo y cuáles son las señales de riesgo? Luego vamos a pasar al grupo 3 y el grupo 3 corresponde a los niños de 10 a 18 meses. Igual, ¿cuáles son las características de estos niños? ¿Y cuáles son las señales de riesgo? Cuando digo señales de riesgo es que, ¿por qué no se están desarrollando como debe ser? Si de repente en el grupo 2 los niños ya deben gatear, pero se ve que aún no gatean, puede ser una posible, hay una posibilidad de señal de riesgo. ¿Ya? A eso me refiero cuando digo señal de riesgo. Entonces vimos grupo 1, que corresponde a los niños entre los 0 a 3 meses. Grupo 2, niños entre los 4 y 9 meses. Grupo 3, a los niños de 10 y 18 meses. Y el grupo 4, que corresponde a los niños de 18 a 36 meses. ¿Okay? Quiere decir que hasta los 3 años de edad. Entonces, toda esta información que ustedes puedan recabar en internet, lo van a plasmar en un formato de monografía y lo van a subir a la plataforma. Todo formato de foto de monografía tiene una carátula y en la carátula obviamente tiene que estar sus nombres. Ya, chicas lindas, claro, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vamos a hacer, chicas? Sí, Zaira. Miss, buenas noches Hola, con todos. Isaida. Una consultita, Miss. Esta monografía, por favor, ¿de cuántas hojas debe constar como mínimo? Como mínimo puede llegar, como mínimo 5 hojas, incluyendo tu monografía. ¿Ok? Incluyendo la carátula, la Incluyendo la carátula, presentación a la perdón. dedicatoria, todo eso. No, incluyendo solo la carátula. ¿Sí? No, o sea, no puede ser menos de 5. No puede ser menos de 5. Le vamos a ¿Sí? hacer Todo con su lo que le van a colocar, dedicatoria. van a obviar la dedicatoria. Van a hacer la carátula, la introducción y el resto de la información. Ya, la dedicatoria lo vamos a obviar. Ya, Y la carátula, introducción, bibliografía sí o sí tiene que estar. resumen también, mis No, no, resumen. no, miren, escuchen, chicas. Va a ir carátula, introducción, cuerpo del tema y bibliografía. Nada más. Cuerpo ¿Ya? y vive. Gracias, Carátula, mijita. ok. Introducción, cuerpo general, o sea, la información general y bibliografía. ¿Ya, chicas? Fecha ¿Alguien tiene alguna límite, otra mis. pregunta? Fecha Tiene para que lo límite haga de toda esta semana, hasta la próxima semana, chicas. hasta el otro miércoles. Ya, Hasta el misita, gracias. 25. Hasta el 25. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicas? Misita, Profesora, buenas noches. disculpe. Compañera, muy buenas noches. Misita, ¿este trabajo va a ser individual o grupales? Tengo duda, mis. Individual, individual, individual. Gracias, misita. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Profesora La Profesora, Rocío. sí. Profesora, buenas noches. Bueno, profesora, vamos a tocar simplemente todos los temas que nos ha dado. No Sí, escogemos, solamente son todos los temas. estos 4 grupos que les he dado. Igual les estoy Okay, a profesor. grosso modo explicando, pero voy a dejar la rúbrica y ahí va a estar más claro. Y en la rúbrica va a estar los pasos que voy a evaluar según su monografía. Okay, El profesora, gracias. trabajo, ¿ya? Porque no tanto va a ser una monografía, porque para hacer una monografía requiere ciertos pasos estrictos que seguir, ¿ya? El trabajo. Según el trabajo, voy a dejar los ítems que voy a evaluar en la rúbrica. ¿Ya, chicas? Si alguien no tiene, si alguien más no tiene Miss, ninguna. una pregunta, Profesora, Miss. buenas noches. Yo ratito. Miss, mira, usted hizo por grupo, ya, pero le contestó a mi compañera que es individual. ¿Cómo sé ¿He dicho por qué grupo, grupo me va chicas? a tocar? Ay, dice grupo No. uno. Estoy No, viendo, no, por no, eso. chicas. Ya.
No, no, Necesito no. hablar La de mis hijas, necesito imagen hablar donde el grupo está algo. corresponde, claro. El grupo 1 quiere decir que corresponde a los niños de 0 a 3 meses. ¿Ya? El grupo 2 Ah, corresponde a los ya. Mi, o sea, niños de 4 a 9 meses. ya. Cada una va a hacer su trabajo. No lo vamos a hacer por grupo. ¿Ok? Cada Ah, ya, una va a sí, o sea, elaborar su ya, misita, trabajo. disculpe, entonces, mire, o sea, nosotros vamos a hacer del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4, todo eso Exacto. vamos a hacer individual. Sí, Ah, ya, yo pensaba sí, que es como sí. está por grupo. Ah, ya No, me no, 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 entendí, no. ya. Gracias, gracias, No, gracias, ya. el grupo 1 representa a los niños de 0 a 3 meses, el grupo 2 de 4 y 9 meses, de 10 a 18 meses, y el grupo 4 de Ah, claro, ya de 18 a 30. cada uno lo vamos a hacer un No es subconcepto. que van a ser ustedes grupo, cada una va a desarrollar su trabajo y va a plasmar ahí cuáles son las características fundamentales de este grupo, ¿no? Del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3 y del grupo 4. ¿Y cuáles son sus señales de riesgo? ¿Ya, chicas? Ya me está entendiendo. Ok. Gracias, Ok, mamá. Misita, profesor. disculpe. Yo Sí. no podría mandar el la asistencia, no me puedo registrar A ver. por ser desaparecido de mi chat. Siempre me pasa eso. Por favor, Ahí mi está. gracias. Ya, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Entonces, chicas, a ver. Nosotras tenemos claro, que como maestras de educación inicial no solo nos regimos a un ciclo de aprendizaje, ¿ok? La educación se basa en ciclos y estos ciclos se basan en los grupos etarios, en los grupos por edades. Ya sabemos que la educación aborda el primer ciclo. Entonces, en el primer ciclo está la primera infancia, los infantes, los niños de 0 a 3 años, desde que nacen hasta que cumplan sus 3 años de edad. Quiere decir, hasta que el día que cumplan sus 2 años, 11 meses y 30 o 31 días y apaguen su velita y cumplen 3, ahí corresponde el primer ciclo de los niños. ¿Okay? Luego pasan al segundo ciclo, al tercero, al cuarto y así sucesivamente. Pero como nosotras sabemos que como maestras de inicial abarcamos los dos ciclos, quiere decir primero y segundo ciclo, debemos regirnos a entender estos dos ciclos, cuáles son los procesos, cuáles son los aspectos de desarrollo, tanto cognitivo, físico, emocional, entre otros. Entonces, cuando hablamos de infantes, nos referimos explícitamente a los niños de 0 a 3 años. ¿Y cómo orientamos las maestras de educación inicial la atención educativa en estos niños de 3 años? Es muy distinto, chicas, planificar para niños de 0 a 3 años y es muy distinto planificar para niños de 3 a 5 años. ¿Okay? Y es otra realidad, señoritas. No son iguales. ¿Okay? Ahí vamos a entrar a tallar con nuestro buen tacto y con nuestra formación, sobre todo con nuestra paciencia, vamos a nosotros a ejecutar todo lo aprendido en el momento que nos toque recibir a niños de un añito, de un añito y medio, de 2 años y de año y medio todavía cuando están con un apego y un vínculo bien apegado a la mamá o al papá o al adulto cuidador, es allí donde vamos a entrar a tallar. Y del vínculo o del apego seguro que tiene con su mamá o que tiene con el adulto cuidador, nosotros también debemos entrar en este vínculo para crear un apego seguro con este niño que ingresa al primer ciclo. Los llantos pueden extenderse hasta los 2 meses, hasta los 3 meses.
más aún si viene un niño con condición. ¿Okay? Hay algunos que se adaptan rápido. No olvidemos que todos nuestros estudiantes, todos nuestros niños son diferentes. No todos son iguales. Todos tienen particularidades distintas. Eso hay que tenerlo claro y hay que saber entender. Unos se adaptan rápido, otros no, demoran. ¿Pueden demorar meses? Sí. ¿Pueden demorar muchos meses? ¿Pueden demorar una semana? Sí. ¿2 semanas? Sí. Hay algunos que se adaptan súper rápido. Al día siguiente ya no lloran, pero no se dejen engañar. Cuando ven que son todos los días, de lo que no lloraba, a las 3 semanas empieza a llorar. Entonces, nuestros niños, ¿por qué hacen esto? Porque del entorno que ellos conocen, pasan a un diferente entorno. Y en este entorno hay normas que la maestra pone. Nuestros niños no están acostumbrados a estas normas y muchos no entienden qué son. Entonces, allí vamos a planificar con cierto tacto y cierto tino, sin impedir el desarrollo de los estudiantes. Porque el Ministerio de Educación nos dice que con los niños del ciclo 1 no hacemos clases. Porque ellos tienen otro tipo de momentos diferentes al que tienen los niños de 3 a 5 años. Incluso tienen un momento del sueño. El cambio del pañal es otro momento. Y todo el día juegan. Pero me voy a aburrir ahí, yo quiero hacer la clase. Allí la maestra se dedica exclusivamente a registrar información explícita y objetiva del desarrollo de los estudiantes. ¿Por qué objetivo? Porque tiene que ser claro, no subjetivo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, no, de lo que observo, de lo que veo, cómo está avanzando, cómo se está desarrollando. Acá en el primer ciclo se ejecutan muchas fichas de observación, muchos registros, cuadernos de campo, entre otros. Entonces, ¿cómo debe ser la atención en los niños de 0 a 3 años? Entonces, los adultos cuidadores, así lo conocen en algunos centros, PRONOEIS, entre otros, y los colegios también tienen cuna jardín, los escolarizados, ¿ok? Le llamamos escolarizados y no escolarizados. Los PRONOEIS están dentro de los no escolarizados y los escolarizados están dentro de una institución educativa. Cuna jardín, María Auxiliadora. Cuna jardín, Capullitos de Jesús. Cuna jardín, mis angelitos, escolarizados. Entonces, lo que debemos tomar en cuenta nosotros como adultos, como docentes o como cuidadores, tiene que ser, número uno, que debemos explícitamente valorar la integridad y la autonomía de estos niños. No olvidemos que vienen de una realidad distinta. Vienen de su hogar, con distintas costumbres, distintos hábitos. Vienen a un nuevo entorno, con nuevos amigos, con una maestra, con un auxiliar o con otro auxiliar. A veces tenemos que estar entre tres. ¿Okay? Pero dentro de todas estas particularidades, tengo que valorar la autonomía de este estudiante, de este niño. Y cuando valoramos la autonomía de este estudiante, ¿a qué nos referimos? ¿Okay? Por el hecho de ser niño, no le vamos a tener sentadito todo el día haciendo planos. No, 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 no.
Incluso ahí puede tener hasta tres recreos. Los niños de cuna ocupan todo el espacio, si es posible, todo el día, porque son de cuna, porque es previo a su desarrollo. Tienen que explorar, manipular, y ellos no pueden explorar en un aula de cuatro paredes cerradas. Necesitan salir, interactuar, tocar, ir, manipular, entre otras cosas. ¿Ya? Y otro, debemos íntegramente vincular, en primer lugar, un apego, más adelante se dé el apego seguro, pero vincularnos afectivamente con ellos, ¿okay? Porque estamos 4 horas y media aproximadamente con ellos. Y los niños de cuna, chicas, no tienen horario de entrada. ¿Okay? No es como los niños de 3 a 5 años, llegan ellos a las 8, ¿no? Ingresan a las 8:05 y se van a las 2:45. Los niños de cuna no tienen horario de entrada. Los niños de cuna pueden llegar a las 8, a las 9, ya la maestra estipula con el papá de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un momento de sueño ahí. Si tienen horario de salida, salen a las 12 en punto. ¿Por qué? Porque tienen que comer en ese horario. ¿Okay? Todo eso se tiene previsto. El niño de cuna, como todavía es considerado un infante, un bebé, vamos a decir, tiene que cubrirse sus necesidades básicas en el momento indicado y esto corresponde al horario indicado. Comer 12 en punto, 12 y media más tardar. Si hay niños que toman tetita todavía, tiene que ir la mamá a darle su tetita en el horario que corresponde. Un poco tedioso, sí, pero te acostumbras a este manejo. ¿Ya? Más o menos te estoy dando una idea, no para atemorizar, sino para que te hagas una idea de lo que es el trabajo en cuna. Es muy distinto a 3 y a 5 años que corresponde al segundo ciclo. Entonces, lo otro que tiene que tener en cuenta el adulto cuidador es que debe promover la identidad cultural. ¿Y qué será la identidad cultural? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué será la identidad cultural, chicas? ¿Alguien? ¿Qué será la identidad cultural? Mis es lo que nos identifica, la cultura de cada pueblo, las costumbres, Ya, cultura. la Cultura. cultura, Sus tradiciones, mis costumbres y tradiciones, tradiciones. ajá, las Okay, la costumbres de cada cosmovisión pueblo, el de contexto, cada mis, eso familia, es, ¿no? De acuerdo de al cada familia o pueblo, contexto. claro, Exacto. Debemos su forma de promover vestir, mi chica, también, su forma de vestir, sus todo. alimentos, ¿no? Todo Todo lo que tenga que incluye. ver con cultura entra a tallar acá. ¿Okay? Por eso es importante contextualizar el aprendizaje en el segundo ciclo, porque allí también tenemos que valorar y promover la identidad cultural. Favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. ¿Okay? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esto? La toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos favorecer en el niño la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno, chicas? ¿Qué nos vendrá a la mente? Miss, sería, buenas noches. ¿Cómo Sería de estás? que al niño hacerle ver su realidad, cómo es el niño, cómo debe de cómo está formado su, de para qué edad es eso, Miss, antes de empezar. Cero, cero Antes de los años. 3 años, Ah, cero ya. tres años. Ah, ya. Entonces, Pero al nos vamos a niñito. poner en 2 años, ¿ya? En 2 años nos Ya, vamos a poner. a esa edad ya algunos niñitos ya se dan cuenta de papá, de mamá. Entonces, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son sus eso amigos? sería hacerlo identificar a él, cómo es papá, cómo es mamá y cómo debe ser él. Hacerle reconocer su entorno. Eso es lo que diría Miss, en resumen. Okay.
La toma de conciencia abarca más en base a su entorno, dónde está, con quiénes están, quién es su adulto cuidador, quiénes son los que le rodean, en qué lugar está, ¿ok? Que concientice que a los 2 años, de 2 a 3 años, ellos ya se dan cuenta que son una sola persona distinto al resto. ¿Ok? Distinto al resto. Y empiezan más a... Ahí por eso dicen que allí empiezan los famosos, entre comillas, berrinches, porque se dan cuenta, empiezan a darse cuenta que ellos pueden hacer algunas cosas por ellos solos. Crear las condiciones para un buen estado de salud integral. Lo que tiene que tener en cuenta un adulto cuidador es uno. Por ejemplo, los sectores tienen que estar organizados y ejecutados para los niños de 0 a 3 años. No puede haber sectores, por ejemplo, sucios. Tampoco puede haber sectores muy altos. Tampoco puede haber sectores que se presten para algún riesgo en los niños. Nuestros sectores también tienen que tener un colchón, porque los niños, como tienen mediana edad, son infantes, a las 10 u 11 de la mañana ya tienen sueño. Entonces, no, 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 no te duermas, ya va a venir tu mamá. No, tienen que hacer su descanso. Tienen que hacer su descanso. Sí o sí, es un momento pedagógico en el ciclo 1, el descanso, el sueño infantil. Si desea descansar, se echa a descansar hasta que venga su mamá. Lo recomendable es que descanse de 45 minutos, no más de 45 minutos. Ahora, vamos a ver cómo planificamos en la primera infancia, ¿ya? Esa planificación, chicas, es una planificación flexible. ¿Ok? Flexible, ¿por qué? Porque a medida que se va ejecutando, va surgiendo diversas modificaciones o diversos cambios. Por ejemplo, no podría ser una planificación rígida. ¿Por qué? De repente preparo mi unidad de aprendizaje, mi sesión de aprendizaje, ¿no? Y pienso que los niños, ya quiero que los niños de 2 años y medio, vamos a poner, quiero que ya empiecen a decir, ay, oh, eso es rígida, una planificación rígida, porque yo como maestra estoy tratando de imponer lo que quiero que ellos aprendan, cuando sé que en esa edad todavía la capacidad cognitiva no está o no ha alcanzado su nivel madurativo. ¿Ok? Pero por otro lado, vamos, que el punto de partida son los intereses y necesidades de cada niño. Una planificación dinámica y flexible. De repente, hay un sector de motricidad en el colegio, hay un aula de motricidad. Y he visto que a mis niños les encanta estar allí. Entonces, planifico en base a aquello, aquella aula de psicomotricidad. Entonces, allí voy con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque eso les gusta, eso es su interés, eso les agrada. No plasmo lo que yo quiero que aprendan, sino responde a los intereses de los estudiantes. Mis, pero si es así, siempre van a querer hacer lo que les dé la gana. No, desde allí pongo normas, hacemos acuerdos. Todos los días, si trabajamos acuerdos, chicas de 2 años y medio, 2 años, van entendiendo y al mismo tiempo van interiorizando. Si todos los días trabajamos acuerdos, en 2 años es la edad máxima. La edad máxima donde están a flor de piel, el cerebro está en pleno desarrollo y todos los días trabajar acuerdos, todos los días trabajar normas con ellos, créanme que lo podemos lograr hasta en 2 o 3 semanas. Saben,
cómo desplazarse, saben cómo ir, saben qué hacer, qué no hacer. Chicos, guardamos, guardan. Entonces, en 2 semanas, si todos los días trabajamos acuerdos, logramos ese propósito de aprendizaje. ¿Qué otra cosa no debo hacer? A ver, el adulto establece los pasos y las acciones que el niño debe ejecutar para lograr los aprendizajes previstos. Acá vemos la mano del adulto cuidador, ¿no? Que él va a decir, yo quiero que esto hagan hoy día y voy a ejecutar esto y así lo van a hacer porque yo pienso que es así, ¿no? Sin embargo, no estoy respetando el desarrollo ni el interés del niño. Pero ¿qué hago si de repente el adulto prevé y organiza el contexto? ¿Okay? Los espacios, los materiales, el tipo de acompañamiento que voy a brindar o que vamos a brindar junto al auxiliar. Entonces, preveo la situación en base a qué? A las necesidades, a los intereses, a lo que le gusta, a lo que no le gusta de mi grupo etario. ¿Ok? Y en este caso estamos viendo a los niños de 2 años, ¿no? De 2 años a más. Y todo esto se va a basar en una observación. Por eso les digo que nosotros las maestras trabajamos mucho con registros de observación. Nuestro cuaderno de campo tiene que estar todo el día acompañándonos, como si fuese nuestro celular. Que ahí todos los días tenemos que registrar información de cómo está yendo el avance, cómo está yendo el avance del desarrollo de nuestros estudiantes. Si lo que no ha tenido en marzo ya lo tiene en junio, es un logro grande. Ya lo ha desarrollado en julio o en mayo, ya es un logro grande. Entonces, todo eso voy registrando paso a paso. ¿Qué es lo que otro que no tengo que hacer, otro paso que no tengo que hacer al momento de planificar para los niños de educación inicial? Es que todos los niños realizan las mismas acciones en el mismo tiempo, en la creencia de que así lograrán los mismos resultados. Acá entra a tallar el concepto de que todos los niños no son iguales. Rosa no se parece a Alejandro, Alejandro no se parece a Pepito, Pepito no es igual a Pedro, Pedro no es igual a Adriana, entre otros. Entonces, pretender que todos hagan la misma actividad, estamos cayendo en un error fatal para el desarrollo de nuestros niños. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que los niños utilicen los espacios y los materiales de manera libre. Cuando utilizan los espacios y materiales de manera libre, está de más decirles que esto tiene que estar al alcance de ellos, donde ellos puedan coger, manipular. ¿Okay? No pido juguetes o no tengo juguetes para que estén guardados. Los juguetes son para que ellos mismos interactúen con ellos, manipulen, exploren todo lo que hay alrededor, todo lo que hay en su entorno. ¿Qué es lo que no debo hacer también? No se da cabida a que el niño haga cosas diferentes. Se le pide o induce a que haga lo solicitado. Como en esta etapa, ellos son los exploradores. Entonces, si yo de manera rígida voy a decir, no hagas esto, solamente juega ahí con los cubos en el taller de psicomotricidad. No vayas allá porque allá está tu amigo. No vayas acá porque ahí está jugando tu amigo. Entonces, si me voy a poner en ese plan, también estoy interrumpiendo esta etapa o este desarrollo. ¿Okay? Ese momento donde hay pequeños conflictos, puedo aprovechar para generar un aprendizaje. ¿Qué te parece si los dos jugamos juntos? O en este momento no quiere jugar contigo. Puedes preguntarle más tarde o puedes acercarte más tarde. O usualmente siempre decimos, un niño tiene un carro y otro niño viene y quiere jugar con ese carro. Comparte tu carro, pueden jugar los dos juntos. Ok, Mateo, tu amigo está jugando con ese carro. Después puedes jugar tú. ¿Ok?
No le estoy obligando, no lo estoy presionando, porque los niños a los 2 años de por sí son egocéntricos y creen que todo lo que hay en el aula, todo lo que hay en la casa les pertenece. Entonces, para mediar estos conflictos, enseña. Comparte con tu amigo, no seas malo. No. Al que está viniendo por el carro, Alfredo, tu amigo está jugando. De repente, cuando termina, tú puedes jugar con ese carro. Lo pregunto a él, al que tiene el carro. Si deseas, puedes compartir con Alfredo. Alfredo quiere tu carro. O si desean, pueden jugar juntos. Pero no obligo, no presiono. Te doy la vuelta a la situación. Y no hago. Porque más adelante, mamá también en casa, préstale, se comparte, se comparte, se comparte. ¿Okay? Y los niños nunca van a aprender a compartir, porque a esa edad ellos piensan que todo les pertenece. Todo les pertenece. Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer? Sí, Mariluz. Misita, entonces en ese caso se podría decir, como en esa edad está el yoísmo, ¿no? Todo es mío, mío, mío. Entonces tendría que tener materiales para todos los niños, ¿no? Cosa que ya no están de repente quitándose o peleando por un juguete. Lo ideal creo que sería material para cada niño, entonces ya pueden realizar diferentes juegos o actividades. No sé ¿Y si qué sería buena esa actividad. pasaría? A ver, material para todos, ¿te refieres a que, por ejemplo, tienes que tener... Si tienes 15 niños, tienes que tener 15 carros o tienes que tener carros, cubos, muñecas, robots, juguetes variados? A ver, no entendí tu pregunta, Mariluz. Claro, por decir, ¿no? Si yo veo que el interés de mi niño es un carrito, si yo veo por decir que hay dos, tres niños, tendría que tener tres carritos para los tres niños, ¿no? Porque dentro de un aula también hay niños y niñas, y no todo ¿Y es qué siempre por pasaría si no interés. lo tienes, Mariluz? En ese caso, es un gran dilema, misita, porque yo trabajo con niños pequeños, ¿no? Y de verdad que ¿Y para por mí qué es una sería un gran dilema, dificultad. Mariluz? A ver. Porque en cierta manera a mí me hicieron esa pregunta, ¿no? Me dice, ¿qué pasaría en una pequeña encuesta, ¿no? ¿Qué pasaría si un niño de 2 años está peleando por un juguete? Entonces, bueno, mi respuesta fue, ah, voy, converso con ellos, le digo que hay que saber compartir, eso es lo que yo haría, ¿no? Espera tu turno. Él va a tener que dejar de jugar y después te va a prestar. Eso es lo que yo haría. Pero me dijeron, Okay. no, tener materiales para la cantidad de niños, ¿no? O para los niños que están ahí. Eso fue lo que Pero me si no dijeron. Por eso me hiciste tienes, una hija, si pregunta. no tienes, ¿qué Yo pasaría? haría, Vamos a poner yo que digo, si estamos no en una quiere. zona rural, ¿ya? Donde la escasez económica, porque no vamos a poner a todos en la misma educación, porque ustedes, claro está, que no hay igualdad para todos. La brecha está bien lejos de cerrarse. Pero, ¿qué pasaría si estás en una zona rural y Misita, solamente tienes 3 carritos y tienes 10 niños? en ese ¿No sacas los caso, carritos? A ver. claro, en ese caso sí lo sacaría y trataría de repente de ponerle otros materiales, ¿no? Otros materiales y le diría, mira, acá hay otro, puedes jugar con esto, ¿no? Y hablarle, porque mis niños, por ejemplo, ellos todavía no se comunican. Habrá una de mis 8 niños, hay uno que sí habla. Pero hay otros niños que no lloran, todos quieren para ellos. Entonces, cuando yo veo que no quieren compartir y están peleando porque sucede que hay un conflicto y al otro lado hay otro conflicto, y a veces hay como tres conflictos en ese momento. Entonces, para mí es una gran dificultad. Digo, ah, no quieres compartir, están peleando, que se quitan, yo lo guardo. Más ratito, no quieren compartir, lo guardo y lo escondo. Eso es lo que yo hago porque tengo que tratar de buscar mi estrategia porque también está pasando en ese mismo momento otro conflicto con otros 2 niños, visita. Entonces, eso es lo que a veces, Okay, ¿no? Entonces. a ver, hay que tener claro una cosa, chicos, chicas lindas.
¿Qué pasa si yo escondo algo? El ejemplo que usted le está dando a su niño, ya no van a jugar ahorita, entonces se lo voy a guardar. Ese niño lo va a llevar a una situación cotidiana de su entorno. Lo que hago en cuna, cuando estoy en situaciones de conflicto, es hacer ver la acción que va a causar la actitud del niño que está en conflicto. Por ejemplo, quieren un carro, ¿ok? Quieren un carro, están peleando por una pelota, qué sé yo, porque suceden varios conflictos en un aula de cuna. Suceden muchos conflictos. Existen los mordelones también, Sí, ¿ok? Están ahí los mordelones, están a la hora del día, a la orden del día. Pero ¿qué pasa, chicas, si yo actúo? Ah, tú no quieres compartir, entonces yo lo voy a guardar. Ya no van a jugar. No, 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 lo guardo porque no saben compartir. Estoy incitando a que la enseñanza que le estás dando lo va a ejecutar en cualquiera de su entorno, en cualquier situación que él se encuentre. Y créeme que cuando él hace juego de roles, cuando está jugando, no sé, con su muñequita, lo que nosotros hacemos en aula, lo que mamá hace en aula, él lo plasma en su juego de roles, lo plasma en su juego, lo dice tal cual como lo estás manifestando, tal cual lo dice. Lo que hago es mediar, hacer ver la consecuencia de su acto, que sepa qué es lo que va a pasar. No podemos obligarle a un niño de 2 años a que comparta porque él no sabe. Mis, no, no estoy de acuerdo contigo, porque los niños tienen que aprender a compartir. Pero si no saben, ustedes pueden hacer algo si no saben. Te puedes meter a la piscina si no sabes. Las que no saben nadar, ¿se pueden meter a la piscina No, si no saben? me Exacto, suena. ahí está la respuesta. No podemos, y es que nuestro cerebro ya está súper desarrollado, y no podemos exigirle a un niño de 2 años que no tiene el cerebro desarrollado a hacer algo que no conoce. ¿Me entienden hasta ahí, chicas? Misita, ¿y qué pasaría, por decirlo? Yo, por ejemplo, esta acción también hago. Le digo, no, él lo tuvo primero, deja que él termine, después lo va a dejar. Y a veces el niño que coge primero el material o el juguete, está jugando. Y por más que yo, el otro pequeño, por decir, no le permito que le quite. No le digo, vamos a jugar por ahí y le trato de cambiar o que ponga su mirada en otro material, ¿no? O le trato de cargar así. No sé si está bien esta acción, Misita, o Ok, qué a debe. ver, siempre hago ver consecuencias, ¿ok? Siempre hago ver acciones. No es que le digo que él es malo, ya, más un ratito, vete a jugar con otro. Pregunto, interactúo. Los niños de 2 años ya pueden entender preguntas sencillas. Pregunto, vamos a poner que el niño de 2 años sea José. Y el que siempre está jugando y viene por acá Mateo y quiere el objeto que tiene José. Entonces, veo que se está generando la situación. No me meto al toque, chicas, porque el rol del docente solo es guiar, es orientar, es acompañar. No me meto, porque cuando yo me meto, no dejo que desarrollen, ¿ok? Porque en estos momentos se crea una conexión de aprendizaje. Entonces, si yo me meto, yo influyo en esta situación, no dejo, hago un pare y no dejo que el desarrollo fluya por sí mismo. Pero ¿qué pasa si ya se está saliendo de control, el otro niño se pone a llorar? Recién me acerco, me pongo a la altura de los dos, no me pongo a hablar de acá mirándole para abajo y le digo, si no le prestas, no, vete allá a jugar con otro juguete. Vete por allá, ya hay más juguetes. No, me pongo a la altura de ellos dos y converso. José, tu amigo quiere jugar contigo. ¿Quieres jugar con él? No. Te puede decir no. O en una te puede decir sí, amigo. Porque así son los niños de 2 años, volátiles todavía. Si te dice no, ok,
Mateo. José no desea jugar en estos momentos contigo. José, ¿te parece si más un rato puedes jugar con tu compañero? Mateo, desesperado, sigue desesperado. Yo creo un vínculo de apego seguro. Y no crean que por abrazar a un niño, por darle cariño o darle muestra de afecto, le estoy engriendo, le estoy malcriando. No, chicas. Saquémonos de nuestro pensamiento ese pensamiento absurdo que nos han hecho creer durante tiempos. ¿Qué va a ser un malcriado? Mientras más amor, más vínculo creo con mi estudiante, con mi niño, se va creando un apego seguro. Y cuando hay un apego seguro, quiere decir que hay confianza. Y cuando un niño tiene confianza, su autoestima se eleva. Cuando un niño adquiere confianza, cuando el adulto sabe, ha creado un apego seguro y este niño está con la confianza, puede potencializar sus habilidades. ¿Ok? Puede potencializar y desarrollar sus competencias. Pero si un niño no logra el apego seguro, ni en casa, ni en el colegio, ni en el entorno donde se rodea, es un niño siempre tímido, apagado, o muchas veces decimos, ese es un malcriado. Porque siempre se escucha eso. Es un malcriado, o sea, lo que le da la gana. ¿Pero por qué? Porque no se ha normado desde un inicio en sus acuerdos. No hay el rol del adulto que observa, pero también corrige, también guía, también orienta, también acompaña. Cuando hay situaciones de conflicto, mi rol es mediar, orientar, acompañar. Le doy la vuelta a la situación por el no, 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 no hagas esto. ¿Qué te parece si hacemos esto? Negocio. La negociación en los primeros ciclos de los años de todo ser humano es fundamental. Negocio. ¿Y cómo es esa negociación con ellos? Es a través de la comunicación. No hay otro tipo de negociación. Ahora, no voy a negociar. ¿Te doy un caramelito? No. Te doy un caramelito y le das esto. Ah, no tengo chupetín para ti. No te voy a dar tu galleta. No, 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 tú eres malo. No lo has prestado conmigo. Tampoco. Porque eso ya sería un chantaje. ¿Okay? Entonces, el lenguaje que utilizo con mis estudiantes tiene que ser un lenguaje como si estuvieses hablando con un adulto. A un adulto usted le grita. Ustedes, chicas, a un adulto No, le gritan ustedes. No. no. ¿Por qué al niño lo voy a gritar? ¿A un adulto le trato mal? No. ¿Por qué al niño lo voy a tratar mal? A ver, a un adulto dile, ay, que tú eres malo, que no sabes compartir. ¿Por qué a un niño le voy a hacer lo mismo? Entonces, hay que pensar en esto. Si el niño es un ser que también adquiere autonomía, es un ser único, un ser particular, tiene sus habilidades, tiene sus capacidades, que está en proceso, que está en desarrollo. Entonces, ¿por qué no le trato de igual manera que trato a cualquier persona? Acá lo único diferente es la edad. Y como los niños recién están creciendo, recién se están desarrollando, pensamos que nosotros como adultos podemos mellar su integridad, matar su autoestima, pisotear su confianza, y no es así. ¿Ok? Es un tema largo de conversar. Pero a lo que quiero llegar es que cambiemos nuestros pensamientos antiguos, arcaicos, que teníamos respecto a la concepción del niño como ser humano. Es un ser único. Mientras más apego seguro hay, en el futuro estaremos creando niños competentes, reflexivos de sí mismos, conscientes de sí mismos. Pero si está el lado contrario, estaremos procreando o dando un modelo de niños inseguros, con problemas emocionales, entre otros. Isaya, veo tu manito levantada ahí. Miss, buenas noches, una vez Hola. más. Miss, una consultita. Mira, yo ahorita estoy con niñitos de 3 añitos.
Y he podido ver que son bastante egocéntricos también. Y como Sí, ahorita usted ahí sí, está los 3 años es. explicando, hay pocos juguetes. ¿Y qué sucede con dos niñitos? Aunque Rezo también es egocéntrico, pero son menos. Estos dos son total. ¿Qué sucede? Lo que el uno tiene, el otro justo quiere eso. Yo le digo, vaya Y ahí niñito y así, se ¿ah? lo Ahí así, chicos. cambiaré. Ya. Y entonces yo les. Y ese mismo ratito quiere, no quiere más ratito, no, ese rato también quiere. Y a la malas, un descuido, y a la malas con golpecito ya le está quitando. Yo tengo que estar viéndole ahí. Y entonces yo le hablo así, desde ese tamañito yo le hablo y de la empatía. Y hay ratos, entiende, en ese ratito dice, ya hay que jugar. Pero hay ratos dice, no, mío. Y se cierra con que es de él. Y el otro llora ya. Le hablo Pero ya más un ratito, ya niño tú. tiene que saber que un apego seguro no siempre le va a hablar bonito. No uso diminutivos. Mi lenguaje con él tiene que ser, vuelvo a repetir, como si estuviera hablando con un adulto. Cuando usted le habla a su hijo, le dice, bebito, no hagas eso. Le dice, si su hijo se llama Juan, Juan, te he dicho muchas veces que hagas lo mismo, que hagas, no sé, que guardes tu ropa. Lo mismo, así como sin gritar. Lo mismo, que el niño sepa que su No, apego no, seguro también sea un apego de respeto. sí le hablo ¿Ok? normal, sino que le hablo empáticamente, ya, hay rato, yo le hago sentar a los dos, ya, vengan aquí, en su sillita cada uno, obedientes son, claro, en sus sillitas que los hago sentar, ya, y le digo, tú quieres ahorita, sí, mío, tú también, sí, ahora, entonces yo le hablo a él, ¿qué pasaría si tu compañerito tuviera y no te quisiera prestar a mí? Lloro, dice. Y entonces, préstale también. Él también ya va a llorar, pues. Entonces, préstale. Acá tienes tú varios juguetes de esto. Préstale algunos. Hay ratos cede, pero hay ratos se cierra, mío. Entonces, ¿qué he hecho? Cuando ha venido su papá a recogerlo en la tarde, yo le hablo a su papá también, ¿no? Que converse con su niño, que los juguetes que están en el aula no es de nadie, sino es para todos. Y esa estrategia estoy tomando, espero Ya que está bien. estos dos niñitos cuando van, es un terremoto, mis, los Uf. dos quieren y se cierran, en cambio otros comprenden, esos dos no. Eso Así es son mi. los niños, chicas. Así son los niños. Mira, yo me considero una persona con paciencia. Pero mi paciencia también está limitada a que con un lado doy mucho amor. Un ratito, sí, señor. Hay una mariposa. Un ratón, un ratón. Negro, negro es. Entonces, los niños, con un lado doy amor y con otro, aplico normas, ¿ok? Las normas no se lo van a memorizar porque no saben, chicas, pero si todos los días estamos trabajando eso por acción, por mimetización, los niños lo van a ir haciendo. A medida que van desarrollando su capacidad cognitiva, se va haciendo más maduro, van interiorizando esos conceptos. Muchos podemos decir, no, los niños no saben, son muy pequeños para que, pero entienden, chicas. Mariluz. Misita, sí, muchas gracias también por la oportunidad que me da. Misita, y suele pasar también, como decía usted, que hay bastante niños que les gusta morder, morder, arañar, empujar. Y en ese caso, Miss, ¿qué se debe de hacer? Porque Yo yo bueno, tenía, chicas, y de verdad, lo tenía que dos pasa, Misita, mordelones. que yo tengo niños de 1 año y 2 meses hasta niños de 3 años. O sea, tengo diferente grupo etario, todos en un solo turno. Entonces, y hay dos pequeñas, pues, que les gusta morder y justo como le comentaba, el conflicto suele pasar en ese mismo momento, Miss. Y a veces yo le hablo firme, me pongo a su nivel y le digo, ¿qué pasó? No, eso sí hago, ¿qué pasó? Le digo así, seria, ¿qué pasó? Está bien, ¿No? chicas.
Y la otra pequeña, pues la que está llorando y también quiere consuelo, le abrazo, le digo, ahorita voy a hablar con la persona que agredió, con la pequeña que ha agredido, le digo, ¿qué pasó? Y me mira y a veces se quiere voltear y no sé si hago bien. Lo que estoy haciendo estos últimos días es llevarle al bañito a los dos y le digo, ¿qué pasó? ¿No? Y ella me mira y a veces como que me quiere abrazar. La otra pequeña como que no me da la cara y se agacha. Pero eso es lo que estoy haciendo, misita, llevarlos aparte, ¿no? Y tratar de decir que ella me diga, ¿no? ¿Qué pasó? Y a veces no sé si hago bien, le digo, no se debe de morder, a la amiga le duele, respeto, eso es lo que digo, ¿no? Sí, Amiga, claro, está bien. respeto, nada más, porque más palabras tampoco no le puedo dar porque son niños de un Cuidamos año y nuestro medio, cuerpo, dos cuida tu cuerpo, el cuerpo es valioso, tienes que cuidarlo, tienes que respetar al amigo. ¿Qué pasaría si a ti te muerden? Eso duele. Cuidamos nuestro cuerpo, respetamos el cuerpo de los demás, porque la situación se está prestando a que está lastimando el cuerpo. Ahora, el tema de las mordeduras, chicas, tiene también toda una ciencia, ¿okay? Hay niños que muerden porque de repente hay desorden disfuncional en casa. Me refiero al tema familiar. Yo tuve muchos casos de estos niños y casi todos los casos desencadenaban en que había estos niños crecían en familias muy disfuncionales, donde mamá y papá peleaban, no se entendían, no vivía con la abuelita y la abuelita le quitaba autoridad a la mamá, entre otros. Allí el trabajo es con la familia, ¿okay? El niño, chicas, no tiene la culpa. Por más que nos genere problemas, nos genera problemas, porque yo un día llegó a morderle en la cara a un niño. Entonces, fuerte, le dejó una marca grandaza. Una vez. La siguiente vez, al tercer día, vuelve a pasar lo mismo. Estábamos entre dos y siempre le decía a mi auxiliar, por favor, tienes que verificar, mira bien a Carol. Carol era una niña. Mira bien a Carol, por favor, no vaya a ser que nuevamente, y pasa, en un abrir y cerrar de ojos, pasó nuevamente. Primero ha sido en la cara, luego en la espalda, y grande, con una fuerza única que le dejaba negro morado. Entonces, por un lado, nosotros teníamos que auxiliar echándole Irudoí. Ustedes sí o sí tienen que manejar Irudoí. Y hay otro gel que me olvidé, pero el Irudoí hace magia. Hay otro gel diclofenaco. ¿Ok? Eso diclofenaco. en crema. En crema, pero el Irudoí hace magia. Entonces, estos conflictos también te generan problemas con los padres de familia. ¿Qué hicimos? Sí, ahondando en el tema, porque ya no era normal, no había mordido solamente a ese niño, sino a otros, ya no era normal. Nos habíamos llevado con la sorpresa que sus papás estaban en una etapa de separación y la abuelita estaba que mediaba en ese medio y todo un conflicto, chicas. Del otro niño igualito. Entonces, este es un tema que más está arraigado a temas familiares. Ahora, llevando también al lado psicológico, nos dicen que los niños tienen la necesidad de manipular, de explorar objetos y por eso tienen. Pero más, yo lo veo más por el lado familiar, el lado social, el entorno donde están nuestros niños, ¿no? Puede ser que a veces digamos, no, pero ¿qué le va a hacer? Pero a veces gritos, falta de atención, falta de cuidado, ¿ok? No darle atención de calidad puede desencadenar, aunque no lo creamos, chicas, en estos temitas, ¿no? Y trabajábamos con el papá, con la mamá también venía avergonzada, avergonzada la mamá, con los papás de los niños que había mordido. Los demás papás molestos, porque ¿a quién le va a gustar que su niño vaya mordido con marca, ¿no? Trataba de explicarle de la mejor manera posible, me entendía, pero se notaba la incomodidad, ¿no? En la cara, en el rostro. Como todo papá era comprensible. Y ahondando más, llevándole, decía la señora, por favor, usted, le voy a derivar al servicio de psicología. Y de verdad ahí se desencadenó todo un tema, chicos.
Entonces, cuando hay este tipo de casos, hay que estar uno alertas, atentas, conversar bastante, crear un vínculo de apego seguro, que tenga confianza contigo, el niño que está atravesando por todo este proceso. De repente, a veces también es por un tema de dentición, ¿no? Son muchas cosas, chicas, son muchas cosas. Solamente estar atentas y alertas a lo que puede pasar. Sí, Gloria. Buenas noches, mis buenas noches, Hola, Gloria. compañeras. Yo también estoy con niños de 1 año y medio y también tengo niños que muerden, ¿no? Que sí les gusta morder, también empujan. Igual nosotros Uy, sí. conversamos y igual le muerden, ¿no? En un conflicto y le agarra y en cualquier momento le puede morder. Eso también nosotros en el aula nos pasa. Y conversamos con el niño, con los dos, y también le explicamos que no tiene que morder, ¿no? La boquita está para dar beso, y también le duele, ¿no? A su hermanito, son gemelos, entonces a ellos le muerde a su hermanito, entonces le decimos que le duele, ¿no? A su hermanito también, y el otro se pone a llorar, ¿no? Cuando le muerde. Y antes mordía el otro, por ejemplo, son Sebastián y Santiago. Entonces primero mordía a Santiago y después ahora dejó de morder y le tocó a Sebastián ya también a morder. En cualquier momento se Bueno, de lo repente por duerme. un tema de imitación, ¿no? Porque los dos son gemelos, ¿no? Sí, los dos son gemelos, entonces creo que nos pasa eso porque muerde los dos. Pero el otro ya dejó de morder, ¿no? Entonces ya le toca al otro y ya también le muerde. Entonces, así a otros niños también le mordía, igual no, nosotros le echamos con jabón líquido y el hidrolaría, creo que es eso, es con esa crema más lo echamos, entonces ya lo hacemos perder. Pero igual le decimos a la Pero mamá, le igual, avisamos. porque los niños Sí, avisan, chicas, avisan los sí. niños. Por Y si ejemplo, te dicen que era la por marca, ejemplo, el Miss. otro niño dice, como si fuera en la mano, au, au, como si fuera que le señala que la mordí con la boca, le hace señas y ya Sí, le avisa a su mamá. chicas. Y la mamá viene, Miss, ¿qué pasó? Le han mordido a mi hijito. Las mamás entienden el lenguaje de sus niños, aunque no hable. Las mamás no sé qué tenemos que entendemos el lenguaje de nuestros niños. Sí, Chita, aparte entonces que es también tremendo. siempre queda la marquita, mis, por más que le Siempre eches un queda, pues, diluido, queda, siempre queda. queda la huella, la marca. Queda. Por eso es importante que ustedes conversen, anticipen al papá. Hay muchos problemas, chicas, de denuncia en el Ministerio de Educación por este mismo tema que parece insignificante, es porque no avisamos, no anticipamos lo que sucedió. La Miss nunca me ha dicho, y mi niño es, y se hace todo un show, llegan a dirección, y si dirección no se le da solución, ¡pum! Se van directo al UGEL o al ADRIL que pertenece, ¿no? Entonces, por eso la coordinación tiene que ser también directo con nuestro plantel educativo en sí y nuestros papás de familia. Pero antes de eso, para eso están las reuniones de padres de familia, ¿no? Las reuniones de padres de familia son un campo donde lo primero que debes hacer es explicar cuál es la realidad de los niños, del grupo, ¿no? Si es posible, la primera reunión tienes que explicar cuál es la característica de los niños de 3 años, por ejemplo. Los niños de 3 años son egocéntricos. Y por favor, papás, les voy a pedir que en esta etapa que están nuestros niños pueden pasar muchos incidentes. Le anticipo todo lo que va a pasar, para que cuando pase el papá, ah, ya, no, la misa me ha explicado cómo es este proceso, ya no lo tome tan chocante. Porque si no le decimos, los papás desconocen, chicas, los términos de, sobre todo, la primera infancia, desconocen, créanme, desconocen. Será uno de los 25 que más o menos conoce, pero la mayoría desconoce, chicas. Por eso anticipen todo lo que pasa, todo lo que pasa. Entonces, una profesora o una maestra capacitada, que lee, que siempre está a la vanguardia de todo, cae bien parada en las situaciones o en los conflictos que pueden pasar o que pueden suscitarse con los padres de familia, ¿no? Si yo he anticipado, yo he previsto tal situación, el papá entiende. Porque en todas, chicas, en toda aula, déjeme decirle que hay dos o tres que son cargositos los papás, que no quieren que nada les pase a sus niños.
¿Sí? Hay tres que son bien desprendidos, el resto que están por ahí, pero siempre hay los cargositos. Entonces, a ellos primero hay que tratar de, no quiero decir educarles, pero hay que tratar de darle la teoría para que más o menos comprendan el contexto en el cual sus niños están desarrollando. A ver, continuamos. A ver. Para una planificación rígida, se considera que un niño aprendió si ejecuta correctamente lo que se le pide que haga. Por ejemplo, yo le mando a hacer algo y si el niño no lo hace, ah, no, no aprendió. Mientras tanto, en una planificación flexible, se respeta si los niños prefieren hacer algo diferente o simplemente no hacer nada. ¿Okay? Y solo observar lo que otros hacen. Este es un valioso indicador que informa sobre lo que le sucede al niño. En una planificación rígida, lo principal es lograr los objetivos. No se atiende lo emergente ni lo imprevisto. Ni lo imprevisto, de repente el niño se hizo popó, inmediatamente tenemos que cambiar. Eso es otro momento pedagógico en ciclo 1. No, hay que esperar a su mamá que le cambie a su mamá. No, chicas, sino inmediatamente sucede algún imprevisto, tenemos que actuar. A través de los juegos e interacciones de los niños se identifican los aprendizajes que se van consolidando. ¿Y cuáles son los momentos fundamentales? Chicas, creo que ya es las 9:15. A ver. Vamos a seguir con este tema la semana entrante, ya chicas. Voy a enviar la rúbrica. Por favor, no se olviden de enviar sus trabajos. Lo suben a la plataforma. Voy a enviar la rúbrica a la señorita Heidi. Lo suben a la plataforma, chicas. Y nos estaríamos viendo el martes, perdón, el miércoles 25. ¿Ok? El miércoles 25 nos estaríamos viendo con sus trabajos ya subidos a la plataforma, chicas lindas. Nos vemos. Cuídense mucho. Misita, Bye bye, dime, disculpe, hijito. una Buenas última pregunta. noches, compañeras, bendiciones. Misita, disculpe, como dijo en grupos del Heide. trabajo, cualquiera de ellos lo vamos a agarrar, coger para realizarlo en la monografía No, hija, no, no, o no, va. no, 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 no. Todos los Grupo grupos, etario. ¿ok? Compañera, grupo Son etario se grupos refiere a de todos. edades, no es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Aide? Son De grupos etarios. Quiere decir que usted por tema, va a mis así de averiguar actividad que sobre los tiene, por niños tema, de 0 a para que 3 nos entiendan. meses, claro, sobre los niños de 4 y 9 meses, los niños de 10 a 18 meses y los niños de 18 a 36 meses. O sea, Ah, el ya, grupo entonces de 4 todo. quiere decir que comprende los niños de 18 y 36 meses. Ah, No ya. es que van a ser grupos y van a averiguar de este tema, no, Entonces de chicas, todos los sino temas, mis de los cuatro grupos temas. van a hacer su trabajo. ¿Veis? De los Individual, niños ¿no, de 3 visita? de 0 a 3 meses, de 4 a 9 es individual, no es grupal. Ya, visita, muchas gracias. Ok, Mis, de chicas, 4 a cuídense. 9, luego de cuánto más, mis, por favor. Va a mandar la A rúbrica, Isaida. allá. Sí, voy a Mis, mandar la rúbrica, chicas, sí. un favor, mis, a veces a la a la plataforma que lo suben demorado, mis, y si es para el miércoles sería bueno que rápido lo suban, por favor, es una petición, mis, muchísimas gracias. Chicas, sí, ok, no se preocupen, chicas. Voy a decirlo ya. Ya, Muchas gracias. gracias. Gracias más bien a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Nos vemos Miss. el miércoles. Bendiciones. Bye Siguiente clase, profesora. bye. Bye bye, Gracias, Miss. chicas. Dios me bendiga.